Aquí estamos en esta jornada con doña Inés Vidal, eh, Doña Adela Cárcamo presentó las excusas, estaba invitada y lo habíamos anunciado también, estaba con unos problemas personales, eh, nada grave, por cierto, así que este eh, hemos aceptado aquella ausencia de Adelita, que además es la presidenta de su junta de vecinos allá en Río de la Mano. Sí. Inés Vidal, consejera de la Sociedad Civil, ya lo he explicado cuál es el error que le compete, que están desde el año 2011, sí. eh, que había un plazo dictado por la presidenta Bachelet anunciando que en febrero de este año deberían estar todos organizados y que esta so consejería de la Sociedad Civil deberían estar también en todos los organismos públicos, ya me sí. seremías, direcciones provinciales, etcétera, etcétera, eh, trabajando codo a codo, porque de alguna manera son como ustedes la vocería de la, de la comunidad, Exactamente. ¿Mm? A nosotros nos interesan los problemas de la comunidad. Y además no se trata, me imagino que en ningún caso, restar, sino no, sumar. Sumar, la idea es sumar, lograr acuerdos, lograr que, se, que, que podamos fluir. ¿Funciona esto cuando dice fluir este, a ver, este trabajo concejales con los consejeros de la sociedad civil? De repente como que se estorban los codazos, ¿cómo anda? ¿Cómo funciona eso? Mira, hasta el momento, en, en el antiguo periodo que nosotros empezamos con el alcalde Mimisa ya. y con el nuevo consejo municipal, para mí era la ilusión de haber trabajado codo a codo. Ya. Y te puedo decir que no se ha logrado. Nunca. Nunca. De hecho, Ayer sí, y hoy. <laughs> sí. De hecho, ¿tú recuerdas cuando nosotros invitamos a los parlamentarios para hablar el tema de los perros? hace poco me otra, acuerdo pero sí, sí es que fue para que venían las elecciones de parlamentarios ah bueno cuando hay elecciones las promesas, eh, las promesas van y vienen este consejo puede hacer una consulta ciudadana no puede hacer un plebiscito pero si este consejo estima puede proponer al alcalde que se hagan consulta ciudadana, nosotros esa vez a lo mejor los medios no quiero culparlo entendieron mal en un medio escrito salió que, nos, que el consejo de la sociedad civil quería hacer un plebiscito sobre los perros no era plebiscito era una consulta a la gente, eh, tomar la opinión desde dentro de nuestra Junta de Vecinos, desde nuestras agrupaciones, yeah. poder estimar en conjunto qué solución queríamos para el tema de los perros. Bueno, nosotros planteamos eso y al otro día el concejal Arco nos manda Contraloría diciendo que nosotros estábamos incurriendo en una ilegalidad y, yeah. y hasta ahí llegó nuestra intervención. Yo creo que fue un poco y que me re, me disculpen los concejales, yo creo que fue un poco de envidia de no nosotros haber tenido a los parlamentarios en nuestro Consejo de la Sociedad Civil y no haber sido ellos uh -huh. los, que, los que lo, lo hubieran invitado uh -huh. o lo hubieran convocado. Entonces, yo creo que yo hago un llamado que al nuevo Consejo que se va a instaurar de la Sociedad Civil, que los concejales lo acojan. Si nosotros no queremos pelear. O sea, en el fondo no queremos... lo ven como enemigos. Pienso como que llegan que... a inmiscuirse en sus temas. Eh, yo creo que sí. Eh recientemente creo que así porque... Pero el rol de ustedes es otro, no tienen nada, ustedes no van a votar ley, qué sé yo, nada ahí. No vamos a votar... Vamos a de... levantar la mano, sí o no. Proyecto, que... no, sí, no, nosotros vamos a aconsejar al alcalde, vamos a decir las problemáticas que hay, vamos a conversar con él, cómo es la mejor solución, a quién podemos llamar para esto, que él lo lleve a la mesa de, lo, de los concejales. ¿Por qué ningún concejal, siendo que la ley, en el artículo 94, dice que la municipalidad tiene la obligación de proporcionar medio de herramienta para el buen funcionamiento de este COSOC. ¿COSOC es la sí, sigla? Sí, ah, eh, Consejo de la Ciudad Civil se, es COSOC. Porque a ninguno de ellos se le ocurrió en la glosa presupuestaria de estos tres años que ellos están uh -huh. haber dicho: vamos a poner una glosa presupuestaria que los consejeros tengan un ítem para talleres, para viajar con, a, con nuestros pares al resto de, del país. Uh -huh. Ahora, el 22 de agosto, tuvimos una invitación a reunir todos los COSOC del país. Yeah. Y nosotros. No fue nadie. Bien, gracias. Entonces. No eh, tienen viáticos, no tienen nada. No, no, nosotros somos a honores, no pedimos viáticos para ir a conocer una ciudad. Sí. Simplemente esto es para poder trabajar, para poder enseñar a nuestros padres, a hacer talleres, uh -huh. juntarnos con el COSOC de Natales y el de Porvenir, que gracias a Dios ellos están funcionando bastante bien. Pero hay un solo ejemplo, Juanito. En uh -huh. Pudahuel, el alcalde y su consejo municipal aportan 35 millones anuales para su consejo de la sociedad civil. ¿Cómo? Está dentro de la grosa presupuestaria para que ellos puedan tener reuniones con la gente de su comuna. Uh -huh. Nosotros no podemos arrendar un, un gimnasio, no podemos. Porque si tú a, a invitas a la gente a un taller, tienes que tenerle los papeles, tienes que tenerle un cafecito. ¿Con qué? De nuestro bolsillo. No uh -huh. podemos. Entonces es lo mínimo, si no estamos pidiendo un tremendo presupuesto municipal. Y ahora la lucha que ustedes tienen, esto que ha reventado, por así decirlo, ha explosado, eh, guarda relación con que ustedes denunciaron y aparecieron en todos los medios que se encuentran en, en una lucha por cambio de reglamento. Como tú me decías, de aquí al 31 de octubre este reglamento debería tener algunos cambios. No y antes. Antes. O sea, lo ideal es que estuviera hubiera quedado sancionado esta semana. Uf, eh, ¿por ya. qué? porque ahora se devuelve el reglamento hacia nosotros para que nosotros le sacamos la palabra financiamiento. Yo te lo digo y se lo digo a la comunidad, nosotros la palabra financiamiento no la vamos a sacar. Porque hemos encontrado dictámenes, la semana pasada hubo uno, perdón, la semana antepasada, un dictamen de que un consejero de la sociedad civil de Sarnac, de Valparaíso, uh -huh. pidió reembolso de sus gastos por haber ido a hacer representación. Como no estaba en el reglamento interno, está en la ley, la ley te dice que deben proporcionarse los medios. Y herramienta. Pero medio y herramienta, a pesar de que el señor Romo me dice, medio dice todo bien, servicio, dinero. Pero es amplia. Sí. O sea, yo medio te puedo decir, Juanito, tómate, te paso este celular. Ve cómo lo usas. Sí, claro. Y que lo paga, Y cómo y, se paga. Exactamente. Entonces, por eso nosotros habíamos querido poner dentro del reglamento que no afecta. Porque esto nosotros nos asesoramos con un abogado. Tenemos un abogado voluntario que nos asesora yeah. a nosotros como sociedad civil. Ya. Yeah. O sea, porque nosotros no debemos pagar abogados tampoco. Entonces, todo esto es de buena voluntad de la gente que nos ha cooperado. ¿Cómo no? Pero la voluntad política, porque aquí ya tenemos que hablar de voluntad política, eh, del resto de los concejales no existe. Yo hablé con varios y dicen no, pero es que el alcalde lo bajó. ¿Cómo no lo iba a bajar el alcalde si estaban todos en contra? Y ellos, ellos ese día dijeron, pero sacaremos la palabra financiamiento y lo probamos. Ellos no pueden hacer modificación. La ley dice, el Consejo de la Sociedad Civil modificará su reglamento. Y lo sancionará el Consejo Municipal. Uh -huh. O sea, ¿cómo tú vas a sacar una palabra que no te corresponde sacarla? O sea, ellos, y como lo dije en un medio, no tienen idea de lo que es un Consejo de la Sociedad Civil. No se han involucrado en algo que es parte del municipio. Nosotros somos un ente que somos colegiados y parte del municipio. Somos parte, uh -huh. pero al parecer. Una pero parte este es muy... Bien bien su y esto de ser parte, si no... Eh, bueno, ser parte porque te, lo, te, la, te decimos, ley, lo lo, la ley lo dictamina. La ley lo dictamina, ¿no es cierto? Pero eres ad honorem, no sí. recibes ni un peso, no, no tienes un peso para viático, no tienen oficina, no tienen papelería, no tienen secretaria, nada. nada Están en el aire, van ahí, sesionan en una banca de la plaza de armas. Sesionamos en, en la sala de consejo. Eh, a nosotros nos ofrecieron, nos dijeron que cuando queramos sesionar extraordinariamente o convocarnos nosotros, que pidamos la sala de consejo. Tú sabes que es casi difícil obtener la sala de consejo si, hay los, si están reunidos los concejales, y si el alcalde tiene con algún grupo, ¿a qué hora? Mm, claro. Entonces, estamos atados a mano y lamentablemente yo le hago un llamado nuevamente a ellos que se involucren y que vean lo que esto significa. Porque si no, así como vamos, yo creo que de aquí a noviembre no va a haber consejo de la sociedad civil, va a tender a desaparecer, que creo que es lo que muchos ¿Ya? desean. Y, y me hago responsable de mis palabras. Sí. Porque si en cuatro años no quisieron estar trabajando con nosotros... Pero si esto es, es ley de la República. Como mu, como toda la ley en los ministerios. Muchos ministerios se, form, se conformaron los consejos y no los convocaron nunca a los consejeros. O se reunieron una vez como para decir, sí, nos reunimos con el consejo. Yeah. Y la, este era un sueño de la presidenta. Y yo no, no tengo nada que ver en política. Yeah. Eh, eh, pero la presidenta lo dejó antes que asumiera sí. el presidente Piñera, ella ya tenía esto. El presidente Piñera lo terminó de sancionar solamente. Ya. Y ella por eso cuando volvió pidió, y por eso te hablo de la fecha 6 de febrero, que el 6 de febrero todos le informaran cómo iban los consejos. Y hasta el día de hoy los consejos no están funcionando a ningún nivel. Bueno, hay que informarle porque no están funcionando. El problema es que tampoco los CEREMI, y aquí me voy a meter en el lado del gobierno, sí. porque son cifras que yo manejo y cosas, los CEREMI tampoco saben. De hecho, eh, el Seremio de Trabajo me puede desmentir si quieres. Ellos estaban formando el Consejo de la Sociedad Civil y del IPS. Ya, ya ¿cómo? Ya, pero a, a la pinta de ellos, o sea, sin ninguna reglamentación escrita, bien hecha. Eh, ya, te llamo a ti del sindicato, tú de la organización, tú de los adultos mayores. A dedo. A dedo. Y cuando yo le pregunté, él me dice, es que, señor Inés, no tengo instrucciones. Yo le digo, señor, mañana me es el plazo de presentar candidato. Perdón, le dije yo, ¿y usted no tiene idea? Sí, voy a llamar a Santiago. Vencía el día viernes y él no sabía. Vamos a llamado telefónico. Buenos días. Halo, buenos días, don Juanito. Buenos días, señora. ¿Cómo está? Cuénteme. Bueno, quería en primer lugar felicitar a la señora que tenemos, que no sabemos que ella puede llevar esto a Santiago o también discutir con la municipalidad ustedes un consejo de desarrollo del consultorio Mateo Bencur y estas personas también están como nos salen en las noticias en ningún lado se desconoce se desconoce que podemos sacar proyectos para ayudar a nuestros consultorios se desconoce que podemos hacer muchas cosas porque nosotros también contamos con nuestras agrupaciones de, de gente que van a reuniones todos los fines de mes entonces es, hay mucho desconocimiento hay estamos sin ayuda de nada porque nosotros nos costeamos con nuestras mismas platitas nuestros mismos sueldos para algunas reuniones que nos citan a veces a servicio de salud a la seremía de salud o sea si no tenemos platita no vamos a reunión si estamos enfermos tampoco vamos a reunión porque porque a veces no puede ir otra persona por nosotras sí, sí. o sea yo le le doy pero mil gracias donde ella por ella a lo mejor vamos a ser más conocidos en la región haciendo muchas cosas que nosotros lo hacemos por amor a los demás, a las personas que están más desposeídas en nuestro consultorio o a veces en, en la salud del hospital, que a veces llegamos a algunas reuniones y nos cuentan todo bien, todo bueno, no pasa nada. Pero nosotros sabemos que está pasando lo peor en los consultorios, no tienen muchas cosas para, o sea, en podología por lo menos nosotros que tenemos, ni te, no tienen ni una silla para atender los pacientes. Nosotros estábamos tratando de sacar un proyecto. Eh, nos dijeron que por qué nosotros ayudábamos al consultorio si lo podía dar la, la corporación. La corporación nos está dando todas las cosas porque no alcanzan los dineros acá en la región. Ya está. Entonces, le agradezco a la señora que por ella vamos a hacer a lo mejor no será este año a lo mejor no será el otro pero vamos a llegar a ser conocidos bien ya. gracias ya Juanito por el programa muy chao bien. que chao, estén chao. bien gracias. Un saludo a todos listo gracias estimada gracias amiga y no baje los brazos los consejos de desarrollo de salud son muy importantes mm. porque sin ellos eh, también habrían mm. muchas cosas que no serían esto también son consejos consultivos pero son un aporte. Son de los de los consultorios de atención primaria. Sí, y, y tiene razón la señora. Eh, yo lamento acá Rosa se va a enojar, Rosa Zúñiga hizo una declaración que uh -huh. eh, fue por todos conocidos de que por qué se postulaban ellos a tener un sillón. Oye, si nosotros la sociedad civil está llamada a involucrarse, a luchar, a, a pedir cosas para nuestra comuna. Y es lindo que todos nos involucremos. En los consejos de desarrollo de salud puede ir toda la gente que quiera ir, está abierto. entonces Bien. Y ellos se pueden juntar con nosotros. Eh, de hecho, nosotros tenemos representantes dentro de la sociedad civil que, que manejan los temas. Eh, Marisela está en el consejo de desarrollo del, de salud del Fenton, eh, perdón, del Mateo Bencur. Por lo tanto, nosotros conocemos las problemáticas cuando nos llevan. Uh -huh. Entonces, por eso es importante que la gente se involucre. Y como dice la vecina, sí, tenemos que sacar de nuestro bolsillo muchas reuniones. Muchas veces eh, andamos cortitos de plata, pero sí, claro. ahí estamos presentes. A mí me da, me da como cosa de repente decir, cuando con, le consejera de desarrollo de salud, gente que no gana un tremendo sueldo, no. que gana gente, generalmente gente mayor, que está jubilada, que gana lo mínimo. Y pero que se dan este tiempo, además de gastar de su bolsillo, no sé, para movilizarse, etc. Y van a todas, va, los llama a la Serenidad de Salud y ahí están, uh -huh. y están presentes y dan su aporte. Entonces, este es un llamado a la ciudadanía a involucrarnos. Nosotros por eso queríamos hacer talleres, uh -huh. seguir difundiendo y lograr algún, alguna cosita que nos ayude desde, desde el municipio, sino nos estamos pidiendo un tremendo dineral. Nosotros hablamos de alrededor que podría ser entre 30 y 40 millones de pesos anuales. 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 Que eso de repente dos concejales, tres concejales en un viaje se gasta. La ley 20.500 es la que permite la creación de los consejos comunales de la sociedad civil. Tienen acá, dice, un carácter consultivo y pueden apoyar a cumplir con el objetivo de incidir en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas de públicas, comunales, sectoriales y en la propia gestión del municipio. Hay sí. como harto poder ahí, igual. Voilà. No sí. sé si poder o no, pero. Pero Oye, la gracia sería que seamos escuchados. Pero escuchados y que el alcalde estuviera ahí en el fondo eh, para que vaya conociendo, no es cierto, la realidad de la comuna. Ahora más que tiene la ley del lobby, que a lo mejor muchas reuniones no van a no van a poder hacer con la comuna, este tendría un órgano en que podría llevarle dentro del consejo consultivo muchas ideas de la uh -huh. gente, ¿Cómo no? los problemáticas. Pero. Vamos al llamado. Buenos días. Aló, buenos días. Buenos días, señora, cuéntame. Aló. Le estoy escuchando, ah, adelante. Ah, disculpe, disculpe. Mire, habla la señora Sonia Lincoln. La señora Sonia Lincoln. Hola, Sonia, Soy bueno. consejera de la sociedad civil sí, de mi colega, la que está ahí. La quiero saludar y felicitarla por el esfuerzo que está haciendo para tratar de que como sociedad civil nosotros tengamos un lugar como corresponde, como para lo que fuimos elegidos. Eh, es de todo lo que yo apoyo lo que ella dice, porque realmente nosotros desde que ingresamos ahí representando a nuestras diferentes asociaciones, agrupaciones de todo lo que hay, eh, nunca fuimos re verdaderamente representativos. O sea, como digamos, nosotros no cortamos nada. Llegamos, aprobamos y cuando llega las dos ahí ya está todo hecho. Entonces, y ahora lo que se pide es justo. Es muy justo pedir un recurso para lo que se está mencionando que es, porque no lo hay. Todos los gastos corren por los bolsillos de los consejeros. Hay eventos importantes a nivel nacional uh -huh. y si es que alguna de nuestras consejeras, en este caso Inés o alguien más va, tiene que solventarse sola los gastos. Y, o sea, la verdad, nos sentimos un poco como que... Si, ¿Por qué hicieron esto? Por pues solamente por una ley, solamente para decir, sí lo tenemos en Magallanes, pero no se le da el justo, eh, como le dijera, no, no se le está dando la importancia que este Consejo tiene. Uh -huh. Así que yo apoyo lo que ella está haciendo. Ayer no pude estar con ella por razones, compromisos anteriores, uh -huh. pero fuerza nomás Inés, fuerza a toda la sociedad civil y ojalá en algún momento todos los que estamos deberíamos poner, hablar. Poner la voz apoyar este punto. Este ¿Cómo no? Mucho esfuerzo y, sal y saludos a la Radio Polar que nos da el alcance para poder decir estas cosas. Gracias. Gracias, gracias. Sonia, por llamar. Una, Una de las consejeras de del, los pueblos originarios. De los pueblos originarios involucradas en muchas actividades, Sonia Linco. Sí. Bueno, ahí está un poco despejándose. Ahora, ¿qué es lo que falta por hacer? ¿Qué, qué están esperando ustedes? Porque aquí hay ya eh, el 11 de agosto, dice los concejales Juan José Arco, David Romo y Vicente Carolich la Comisión de Régimen Interior donde se aprueba el reglamento como estaba y se llevó a sanción el día viernes. ¿Se hizo esto? Se llevó a sanción y ahí fue que ellos, el resto de los concejales, porque yo tengo que agradecer, los tres concejales que tuvieron en el régimen interior, eh, pudieron eh, sancionar, ver esto y ellos estaban de acuerdo. Lo que pasa es que sus pares tampoco confiaron en el trabajo que ellos hicieron. Aquí sí. todos los concejales debían haber ido al régimen interior, donde estuvo la sociedad civil, conversamos, dialogamos y llegamos al acuerdo que... Don Juan José Arturo, como abogado, dijo: La palabra financiamiento está correcta, está bien, eh, puede ir la palabra financiamiento. Y yeah. el resto de los concejales dijo: No, señor Aguilante, don Pascual, no, hay que sacar la palabra financiamiento. Ya. Yeah. Y, y ahí está, Y, ahí y queda. ahora lo devuelven a la sociedad civil, porque el alcalde fue súper transparente y le dijo: Ustedes no pueden sacar la palabra, el que tiene que modificar su reglamento es la sociedad civil. Ahora, esta semana. Tenemos que tener una reunión extraordinaria para donde nos piden sacar la palabra. Ya. Yo te lo digo, nosotros no vamos a sacar la palabra. Va a volver al Consejo. Con la misma. Con la misma como estamos. Y si ellos no quieren aprobarlo así, esta es un, una apuñalada muy grande. Y no a este Consejo, no a este grupito de personas. Es una apuñalada a todas las organizaciones civiles de Magallanes. Y a la palabra empeñada por la Presidenta. Y son 2.590 organizaciones a lo que le están dando la espalda. Mira, aquí hay WhatsApp. Tú estás viendo ahí la imagen. Sí. Esto es un trabajo de la, de, la, de, la, de la sociedad civil. Mira, dice, a quien corresponda, en este caso, si la seremía tuviera un consejo, estaría expectante de esto que pasa en las poblaciones. Esto es culpa de la licitación de pavimentación, calle Mardones, no dejaron sumideros de, de agua lluvia, ¿se entiende? Y se inunda mi propiedad. Ahí estamos, la, mandan la foto. Eh, no la voy a mostrar ahora porque no llegó recién. Pero mira, y está, y la obra está entregada y pagada. Sí. Entonces quiere recibió y la Y las obra? garantías de vuelta, porque Exacto. las garantías son una miseria. Tú sabes que es, eh, es el 10% del valor de la obra. Exacto. Con eso no garantizan nada. Uh -huh. eh, uh -huh. Claro, y además... este Y la seremia acá está, han estado muy lenta en formar sus consejos. El serbio lo tiene. Ya. El SERVIO tiene el consejo. Bueno, esto es un trabajo del SERVIO. Para, para, para Vamos que, a pasarle sí. el dato a Marisela Varga, que es la presidenta del consejo del, del SERVIO, para que vaya a hablar y vaya a ver su tema. Exacto. Porque... Yo me saliendo de aquí llamo a Maricela para que se preocupe de ese tema. Porque la gente es la que queda damnificada, y esto no es en, en, en este lugar, hay muchas otras donde se entregan obras y sabido es, ay, Ayer leíamos en este mismo WhatsApp reclamando otra vez por el tema del puente de norte a sur, allá el puente que está en Chabunco, que la doble vía que horrible. El... tienes un salto que, que, si, hay que, no tener lo, cuidado. que si no lo sabe, el otro me pegué un saltito yo, como voy poco para el aeropuerto venía de vuelta y hay un, un salto que quedó mal hecho, ¿quién recibió la obra? ¿Quién le pegó el ticket? El tiqueado aquello hay que arreglarlo, tiene que arreglarse, bueno eso es un trabajo bueno ahora viene la hora de la escuela de Patagonia, ah, el techo, eh, el techo que techo se llueve que se llovió <laughs> al año que entregaron la escuela es un llamado también a los apoderados, si todos somos debemos ser entes fiscalizadores, no decir, ah, sí, a lo mejor no sabemos de construcción, pero algo podemos. Sí, sí, claro, hablar, por lo menos hablar con, bueno, y eso se ha visto ya más de una oportunidad, como lo que está pasando ahí arriba en Pampa Redonda y todo. ¿Qué pasa? ¿Está la imagen? A ver, mostremos la imagen para no quedemos cojos aquello, ahí está, eso, la lo que significó la pavimentación, es un poquito más arriba, Ricardo. Donde está la inundación, donde se puede apreciar, vamos a ver, vamos achicando la imagen, no sé, un poquito más arriba está la imagen que se muestra de una casa que está anegada y no se puede, no sé cómo salen ahí, ¿no? Pero bueno, es eso, donde está la fotografía con la lectura correspondiente. Mm, ya, eso es. Gracias Inés por venir. ¿eh? Juanito, eh, yo quiero dar un saludo muy car sí. cariñoso al Liceo Luis Alberto Barrera. Ya. Que está de cumpleaños. Un día tienes razón. Sí. 1 de septiembre. De ahí egresó mi esposo y, y mi hija, que fue la primera promoción que estudió los cuatro años dama. Ya. Cuando la primera promoción de mujeres, mi hija María Paz Dománsic, que ahora es técnico jurídico, es una de las primeras promociones del liceo. Eh, también estuve en la directiva de ese liceo los cuatro años desde que ingresó mi hija. Eh, muy orgullosa de, de los trabajos desempeñados que logramos sacar un liceo maravilloso, eh, que se empezó en mi tiempo se terminó en otro, eh, con varios dirigentes más. Por lo tanto, un gran y afectuoso saludo a los profesores, alumnos, exalumnos del Liceo Luis Alberto Barrera. Cómo no. Y a ustedes las gracias por siempre, darnos el espacio a la sociedad civil, a los voluntariados. Eh, porque si no tenemos espacio en las radios no vamos a tener nunca que la gente nos conozca Exactamente, que les conozca y la labor que realizan Gracias Inés, que te vaya bien y a luchar por esto porque todavía hay paño que cortar ahí sí. sobre este, este reglamento Inés Vidal, consejera de la sociedad civil nos ha acompañado en estos minutos de Por en Parlamento Muy buenos días